La victoria en las pruebas. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué permite Dios tanto sufrimiento en el mundo? Muchas personas tienen el concepto que los problemas que sufre el ser humano sean el castigo de Dios por sus errores y pecados. ¿Tendrán la razón? ¿Será cierto que nuestras tribulaciones resultan en el bien? ¿Responde Dios a nuestras oraciones? ¿Por qué no sanó Dios a mi hijo cuando se lo pedí? Estas son preguntas que muchas personas hacen en la faz del sufrimiento y las pruebas que abundan en nuestro medio. ¿Hay respuestas bíblicas y adecuadas para estas preguntas? Creo que sí. El propósito de este cursillo es presentar algunas de estas respuestas. Como cristiano maduro, usted necesita tener convicciones bien establecidas en relación al problema del sufrimiento humano. Como predicador de la palabra de Dios, es importante, mi hermano, que usted tenga la capacidad de responder en forma satisfactoria a estas inquietudes que encontrará en la Iglesia, como también entre la gente del mundo que trata de evangelizar. Estoy seguro que no responderemos a todas las preguntas que se puedan hacer sobre este tema, pero espero que estas ideas fundamentales le capaciten para ayudar a muchas personas que luchan con dudas causadas por las pruebas de la vida. Vamos a considerar este tema del sufrimiento humano bajo el tema general de la victoria en las pruebas. Porque el Espíritu Santo nos ha revelado que en todas estas cosas podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a dividir el tema en cinco lecciones. La primera es las causas de las pruebas. Segundo, los beneficios de las pruebas. Tercero, cómo prepararse para las pruebas. Cuarta, cómo reaccionar debidamente a las pruebas y por último, cómo reaccionar cuando se siente deprimido por las pruebas. Debo aclarar que este cursillo es diferente de otros que ha recibido, porque no se trata de asimilar una gran cantidad de información ni de explicar el significado de tantos versículos de la Biblia. El énfasis en este curso será el uso práctico de la información Para animar, consolar, aconsejar e instruir a los demás. Aunque bien puede usar estas lecciones para clases o sermones en las reuniones de la Iglesia o para la instrucción pública de los inconversos, su beneficio principal, y quiero enfatizar esto: el beneficio principal de este estudio vendrá cuando usted usa esta información para ayudar a individuos o familias que se encuentren atribuladas por las pruebas de la vida. Los exámenes que le enviaremos serán muy sencillos, pero el verdadero examen será la aplicación de lo que aprende en su propia vida y en las vidas de sus hermanos atribulados. Les quiero animar. A ser fiel en este aspecto muy especial de su ministerio. También será muy importante que utilice esta información para preparar a otros hermanos y hermanas fieles para que también ellos puedan brindar su apoyo a sus hermanos atribulados. Si usted va a ser eficaz como ministro de Cristo Jesús, como predicador de la palabra, como líder en la iglesia del Señor, lo tendrá que hacer usted y tendrá que preparar a otros hermanos para que colaboren también en este aspecto de la obra cristiana. La victoria en las pruebas. La primera lección es la victoria por entender las causas de las pruebas. ¿Cómo será posible explicar a un niño de 12 años por qué? Su mamá le abandonó cuando tenía apenas cuatro años. ¿Cómo se le podrá explicar por qué entonces luego, a los once años, su madrastra también le abandonó a él y su papá? ¿Cómo se le podrá explicar que a los doce años ahora acaba de morir su papá en un accidente trágico y ahora él queda sin el apoyo ni de papá ni mamá? y tiene que ir a vivir con un tío. ¿Cómo se le podrá explicar esto? ¿Cómo consolar el corazón de de un cristiano de 37, 38 años cuyo padre ha estado padeciendo por mucho tiempo con problemas, infección de los riñones y la debilidad renal y luego hay accidente de tránsito, muere este padre después de unos pocos días de agonizar y su madre se queda en trauma en inconsciente durante un periodo de meses sin saber si mañana muere o mañana despierta, que los médicos no le dan ninguna esperanza de que despierte. ¿Cómo se le podrá explicar que esto, estos padres cristianos, santos de Dios, fieles al Señor, devotos, activos, sufran de esta manera? ¿Cómo podremos explicar a una familia cristiana que el padre, el esposo, haya muerto, haya sido asesinado sin causa? por hombres perversos, promoviendo sus propios intereses políticos, y lo mataron a él sin causa alguna. El cristiano fiel, uno que enseñaba la palabra, y ahora queda esta familia huérfana. Hay tantos ejemplos que pudiéramos poner del grave problema del sufrimiento humano. El sufrimiento del ser humano es la causa más común de las dudas que invaden el corazón del ser humano. Cuando los israelitas fueron sacados por mano fuerte de Dios de Egipto y recibieron la ley de Dios en el monte de Sinaí, luego entraron en el desierto. Y entrando en el desierto comenzaron a tener problemas. Y ellos empezaron a dudar por causa de las tribulaciones que sufrían. El texto dice en Hebreos capítulo 3, comenzando en el versículo 12, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, Si oyeres, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobrecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquella generación de judíos eran los mismos que habían salido de Egipto mediante milagros casi increíbles que Dios hizo para librarlos de la esclavitud en Egipto. No obstante, la fe que manifestaron cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos pronto llegaron a ser incrédulos. Sufrieron, sufrieron problemas, tribulaciones de muchas clases, amenazas, retos, desafíos para su fe, y no pudieron creer. Y por causa de estas dudas cayeron y fueron destruidos por causa de incredulidad. Y aquí el escritor a los hebreos nos está diciendo que debemos tener mucho cuidado y animarnos unos a otros día tras día para que nosotros no seamos engañados también y caigamos en semejante caso de incredulidad. Al sufrir una tragedia, ¿cuántas personas no dicen por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué sucedió esto? No entiendo por qué Dios permite aquello. Estoy convencido que el primer paso para no ser vencido por las dudas que surgen en medio de las pruebas es necesario entender las causas verdaderas de estas pruebas. Y diciendo esto, declaro desde un principio que no es posible entender perfectamente las causas de las pruebas, porque Dios no nos revela muchas cosas, únicamente nos revela lo que nos corresponde, pero según Deuteronomio 29-29 hay cosas secretas que solamente a Dios le pertenecen. Aún en el tiempo de Cristo Jesús, en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, los discípulos Apóstoles de Cristo, ya después de su resurrección, con bastante entendimiento, pero no pleno entendimiento, preguntaron a Cristo diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que no nos tocan saber quisiéramos saberlos tenemos curiosidad al respecto hay muchas cosas que yo quisiera preguntarle a Dios que me contestara recibo muchas preguntas de hermanos en Cristo Jesús que desean saber esto y aquello y el otro pero no está escrito y no lo sé y no lo puedo responder únicamente puedo decir que solo Dios sabe hay cosas que solamente Dios lo sabe no porque uno no tenga la inteligencia adecuada, sino porque Dios no cree conveniente. El Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que tiene sabiduría infinita, el que sabe lo mejor para nosotros, no cree conveniente revelarnos todas estas cosas. La mente humana, es más, no puede comprender ciertas verdades todavía. En Isaías capítulo 55, en los versículos 8 y 9, la Biblia nos revela claramente que hay pensamientos divinos que la mente humana sencillamente no alcanza. Que tenemos que sencillamente confiar en Dios, que Él es bueno y que Él sabe lo que hace. Porque mis pensamientos, dice el texto en Isaías 55, 8, mis pensamientos, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mente humana y la mente divina son dos cosas muy distintas y hay sencillamente cosas que la mente humana no comprende, Aun cuando Cristo Jesús estuvo presente y hablando con sus discípulos, en Juan capítulo 13 y el versículo siete cuando estaba lavando los pies del apóstol Pedro, en este instante Pedro no había comprendido lo que estaba sucediendo. Y Cristo le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así es con muchas cosas en la vida que no las entendemos en el momento, después tal vez entendamos. En el capítulo 16 y el versículo 12 había cosas que Cristo hubiera querido explicarles a ellos, pero su mente, la condición de su corazón no permitía que se lo explicara. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay cosas que sencillamente no tenemos suficiente fe, suficiente espiritualidad para recibir en determinado momento en la vida. Y así es que tenemos que confiar en Dios. Pero aunque nosotros no podemos entender, tenemos plena seguridad, plena confianza que Dios lo sabe todo. No hay nada que Dios no sabe. Él puede ver lo que quiero llamar el desfile de la vida desde el principio hasta el fin. Recuerdo cuando estudiaba en el colegio, marchaba en una banda, tocaba trompeta en esta banda del colegio y nosotros a nosotros nos tocaba algunos desfiles bastante largos. Y uno estaba sudando con mucho calor y cansancio y avanzaba un poquito y luego lo paraban porque había muchas bandas y muchos muchos carros y muchos participantes en el desfile y todo iba muy lento y poco a poco avanzaba uno y uno avanzaba un poquito y se preguntaba qué estará sucediendo no entiendo por qué no avanzamos nosotros estamos listos, los que están enfrente a nosotros están listos, los que están atrás de nosotros están listos. ¿Por qué no avanzamos? Pero era porque nosotros solamente podíamos ver ahí cerca de nosotros, no era posible ver todo el desfile. Si hubiéramos podido salir en una torre o en un helicóptero, hubiéramos podido ver todo el desfile y ver cuál era, cuál era el problema. ¿Por qué no avanzábamos? Y así pasamos en la vida. Es como un desfile que no podemos ver muy adelante ni muy atrás. Y así nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pero Dios puede ver el desfile de la vida desde que comience hasta que termine. Y Él sabe lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Nuestro punto de vista es como tratar de componer un rompecabezas sin tener todas las piezas. Es imposible. No se compone porque faltan las piezas. Y así es con la vida. Nosotros no tenemos todas las piezas hasta que termine la vida. Dios sí las tiene todas desde un principio. Es esencial si vamos a lograr la victoria en las pruebas. Es esencial que tengamos esta convicción básica, fundamental. Dios sabe lo que hace. Esta es realmente la enseñanza fundamental del libro de Job. El libro de la Biblia que trata más que cualquier otro sobre el problema del sufrimiento humano. En el libro de Job en el capítulo 40, en los versículos 1 al 5 encontramos que Job llegó a esta conclusión. Y con esto se calmó Job. Job primeramente aceptaba la voluntad de Dios y luego empezó a dudar de la voluntad de Dios. Y luego Job empezó a, a discutir con Dios. Quería él debatir por qué Dios permitía que él sufriera de tal manera. Quería lamentar su desdicha. Y luego, en el capítulo 40, en los versículos 1 al 5, la Biblia dice, después de tener su discusión con Dios, llegó a esta conclusión. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, ¡responda a esto! Entonces respondió Job a Jehová y dijo, y ojalá que todos lográramos esta confianza y esta sabiduría de Job. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Yo me callo, dice Job, ya no digo más. Una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces más no volveré a hablar. Como quien dice, ya no te discuto nada. Tú tienes la razón. No entiendo, pero tú tienes la razón y creo en ti. En el capítulo 42, comenzando en el versículo 1, dice, respondió Jehová Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Manifiesta su confianza en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Que Dios sabe lo que hace. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice Job, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. O sea que hablaba yo sin saber lo que estaba hablando. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job llegó a la convicción fundamental en su vida que Dios sabe lo que hace. Y si usted va a lograr la victoria en las pruebas, esto es lo primero que tiene que aceptar. Que Dios sabe lo que hace, aunque yo no. Luego tenemos que llegar a otra conclusión fundamental y es que el Dios omnisciente, el que lo sabe todo, también ha permitido las pruebas. Que el Dios que es omnisciente y omnipotente ha permitido las pruebas. La Biblia enseña claramente en Mateo 19:26 que para Dios todo es posible. Dios tiene suficiente poder para prohibir que suframos. Dios tiene suficiente entendimiento y suficiente poder para diseñar un universo que no tenga sufrimiento, que no tenga pruebas. Pero Dios... No lo ha hecho. Algunas de las leyes naturales de Dios resultan en el sufrimiento del ser humano. El dolor en el cuerpo humano, por ejemplo, es realmente un sistema de alerta del cuerpo humano. Un individuo que ha perdido el sentido de tacto y que no siente cuando se quema está en peligro. Hay personas que, que han perdido este sentido de tacto, la sensibil sensibilidad en la, en, la, en la piel. Y cuando tocan algo muy caliente que les quema ni, ni cuenta se dan. Esto es peligroso. Se mueren de una infección a base de esta quemad quemadura. Por este motivo el dolor en el cuerpo humano es algo realmente bueno. Cuando le duele alguna parte del cuerpo, es un aviso que algo anda mal y por tanto uno debe tener cuidado. Es sistema de alerta el que Dios ha puesto en el cuerpo humano. Esto es bien conocido por los médicos. Por este motivo tomar un calmante cuando algo le duele y seguirlo tomando y seguirlo tomando y seguirlo tomando, calmando nada más el dolor, realmente es una práctica muy peligrosa. Porque... El dolor es un aviso que algo anda mal. También en cuanto a la naturaleza, la ley de la gravedad es una ley natural de Dios que a veces puede resultar en el sufrimiento del ser humano. Si usted se desliza de la rama de un árbol, se cae a la tierra, posiblemente fracturándose algún hueso, es parte de la ley de la naturaleza, la ley de la gravedad. Pero esta misma ley que hace que usted al deslizarse de la rama del árbol se cae y posiblemente se fracture, esta misma ley impide que volemos al espacio involuntariamente. Sin la ley natural de la gravedad no sería posible la vida que nosotros aquí conocemos. En aquellas lanzas espaciales cuando salen en, en cohetes los hombres que han ido hasta la luna, y a dar vuelta a la Tierra pierden este beneficio y lo tienen que amarrar bien todo o todo va flotando sin ningún peso, inclusive los mismos astronautas. Esto es parte de la ley natural de la naturaleza que aquí nosotros gozamos que en el espacio no es igual. Es una bendición realmente que Dios nos ha dado, pero también es un peligro. Al caerse de una altura, uno sufre. Las sequías, los diluvios, los terremotos, las enfermedades, los huracanes, los ciclones, todos son parte de la naturaleza creada por Dios. ¿Es Dios el que hace subir las nubes de los extremos de la tierra? ¿Es Dios el que hace los relámpagos para la lluvia? Y es Dios el que saca de sus depósitos los vientos. Salmos 135 y el versículo 7. La naturaleza fue creada por Dios. Y algunas de estas leyes naturales que benefician al ser humano también a veces resultan en el sufrimiento del ser humano. Y no olvidemos que la naturaleza no hace acepción de personas. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículo 45. Pero, aunque la naturaleza es creación de Dios, y aunque el sufrimiento del ser humano a veces resulta de leyes naturales que Dios ha establecido, realmente fue el pecado del ser humano que inició todo este sufrimiento en la naturaleza misma. En Génesis capítulo 2 y los versículos 16 al 17, y este punto es clave, mis hermanos. La Biblia dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios estaba advirtiendo al hombre, que no debía desobedecerle, y si al desobedecerle iba a sufrir las consecuencias. Y sabemos en Génesis capítulo 3 que primeramente la mujer y luego el hombre desobedecieron a Dios. Y el resultado se presenta comenzando en el versículo 14 de Génesis capítulo 3, porque hasta entonces todo era bueno en gran manera. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanear. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita, fíjese, maldita será la tierra por tu causa». Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Claramente Dios nos revela aquí en estos versículos que hasta el pecado de Adán y Eva, todo era maravilloso. Y no existía todo esto que nosotros conocemos en la degeneración de la, la naturaleza misma. La tierra recibió maldición y el hombre, su dolor vino a causa del pecado de Adán y Eva. Ahora, la Biblia no enseña que eh, uno que sufre, es porque ha cometido determinado pecado. La Biblia no enseña esto. Dios no nos castiga en esta vida. El castigo eterno es después de esta vida por los pecados. Pero a veces el pecado resulta en el sufrimiento. Y todo el sufrimiento que hay en el mundo resultó de la entrada en el mundo del pecado y la muerte que comenzó con Adán y Eva. En Romanos, capítulo 8, Versículos 20 al 21. El apóstol Pablo considera la condición de la creación misma y que en el futuro este sufrimiento de la creación terminará. En Romanos 8, comenzando en el versículo 20, la Biblia dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿No es cierto cuando dice que la creación fue sujetada a vanidad? Porque todo lo que hay en este mundo es vanidad, todo lo terrenal, todo lo material, no es perdurable no es eterno. Y uno que tiene algo de este mundo es pura vanidad, porque es por un rato nada más y ya no lo tiene, si acaso lo mantenga durante toda su vida. Al terminar esta vida terrenal, todo lo que ha tenido aquí es vanidad, de nada le sirve. Y realmente el progreso de este mundo no es progreso, sino degeneración. Porque el mundo no va progresando, el mundo va degenerándose. Esto es cierto, el mundo está sujeto a la vanidad. El sufrimiento que hay en el mundo, todo esto su surgió como resultado, no de la naturaleza misma, no por lo que Dios creó, sino por causa del ser humano. Y la creación misma será libertada de esta esclavitud de corrupción cuando Dios también resucita a los hombres y los lleva a la nueva creación de Dios, porque ésta ya no existirá, será destruida, será deshecha, y gozaremos de una nueva creación de Dios en la cual hay justicia y en la cual no hay este sufrimiento, esta vanidad que se conoce en este mundo que está lleno, tan lleno de vanidad y sufrimiento. Otra causa del sufrimiento, otra causa de las pruebas del ser humano, es el abuso humano de la creación divina. En Romanos capítulo 14 y el versículo 7 la Biblia dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es decir, que lo que otros hombres hacen nos afectan. A nosotros, y lo que nosotros hacemos afecta a otras personas. Y cuando algún individuo abusa de la creación divina, los resultados en toda la humanidad son negativos. Muchas veces nosotros sufrimos por el abuso que otros seres humanos han hecho del, de la creación que Dios nos ha dado. Por ejemplo, el fuego es algo maravilloso. Puede ser usado para preparar la comida, para esterilizar los instrumentos del cirujano, pero también puede consumir una casa, un bosque o un capital. Y el resultado puede ser desastroso cuando el fuego no es usado debidamente, cuando ya no es controlado por el ser humano en la forma en que debe. Construiremos el hierro. Los vehículos que son construidos de hierro, bien pueden producir accidentes trágicos o pueden salvar la vida en alguna emergencia. El mismo vehículo que atropelló a un niño puede llevar al mismo niño a la sala de emergencias para que se, sale, se le salve la vida. El hombre decide si hacer armas destructivas o edificios beneficiosos con el hierro que Dios nos ha dado aquí en la naturaleza. Así que el abuso humano de la creación divina muchas veces es la causa del sufrimiento del ser humano. Si nosotros usáramos el hierro y todo lo que Dios nos da únicamente para cosas beneficiosas para toda la humanidad, entonces podríamos nosotros eliminar Muchos de estos efectos dañinos que han resultado de las guerras y de los accidentes de tránsito y otros que han causado tanto dolor en la vida humana. Luego, otra causa de las pruebas del sufrimiento humano es nuestro propio descuido. Sí es cierto, muchas enfermedades resultan del descuido en la dieta o el cuidado de nuestro cuerpo. El hombre que fuma toda la vida y fuma toda la vida y fuma toda la vida y luego tiene cáncer de los pulmones, él mismo ha causado su sufrimiento, porque se sabe muy bien que el fumar es causa del cáncer en los seres humanos en cuanto a los pulmones y otros efectos dañinos en el cuerpo, por supuesto. El hombre que se descuida en la dieta y no hace ejercicio y se engorda demasiado y luego tiene problemas cardíacos, ¿qué se puede esperar? Uno mismo se ha destruido personalmente. El hombre que toma y toma y toma, y luego tiene problemas con el hígado, es porque él mismo se ha envenenado. Muchas enfermedades resultan de nuestro propio descuido. Y es un hecho que los alambres eléctricos no hacen acepción de personas. No quiero hablar en forma chistosa, pero la verdad es que el hombre que toca el alambre eléctrico, aunque uno no lo hará, a propósito, pero si por un descuido lo hace, sufrirá. Recuerdo cuando era niño, de noche me levanté, tenía calor, el ventilador eh, no estaba conectado, quería enchuflar el alambre del ventilador y en vez de meter el, en el enchufle el alambre del ventilador, metí un dedo. Bueno, me... Tuve que sufrir el resultado. Sufrí. La electricidad no hace acepción de personas. El que la toca sufre. Y esto sencillamente así es. El libre albedrío del ser humano. La libertad de escoger, de decidir por sí mismo, de andar bien o de andar mal, es costoso y es peligroso. Creo que una de las cosas más difíciles en ser padre, es permitir que los hijos vayan haciendo sus propias decisiones poco a poco, que acepten responsabilidad por su propia vida poco a poco. Pero si uno no lo hace, nunca crecen, nunca maduran, nunca se responsabilicen. Pero cuando uno permite que hagan decisiones, sabe que van a cometer errores, sabe que algunas veces se van a herir de alguna manera u otra, emocional, física intelectualmente, pero es parte de la crianza de los hijos y es también parte de lo que Dios hace por nosotros. Nos permite este libre albedrío y es costoso porque a veces nos descuidamos, así como nuestros hijos a veces se descuidan y sufren las consecuencias. Otra causa del sufrimiento del ser humano son nuestros propios pecados. No quiero ser malentendido en este punto. Quiero que me entienda claramente. No quiero decir que cuando uno peca, que, que Dios le va a castigar ahora en esta vida por este pecado. No quiero decir que cuando una persona sufre de cáncer, que es porque ha cometido determinado delito, determinado pecado, no quiero decir que cuando alguien muere en un accidente de tránsito, que es porque Dios le está pagando por determinado pecado en su vida. No quiero decir que cuando uno sufre por desempleo y su familia no tiene de qué comer, que sea porque Dios le esté castigando por determinado pecado. No quiero decir esto. Pero la verdad es que la Biblia enseña. Que lo que sembramos cegamos y a veces, a veces lo cegamos en esta vida. La ansiedad, por ejemplo, que es pecado. Es pecado la ansiedad. Aunque no lo queramos aceptar, es pecado. La Biblia lo condena. Cristo dice que es falta de fe. Y la ansiedad produce úlceras, jaquecas, daña el corazón. La ansiedad es dañino en el cuerpo humano, por esto Dios lo prohíbe. Pero cuando nosotros cometemos este pecado, sufrimos consecuencias naturales, no un castigo de Dios, pero consecuencias naturales. Un alcohólico convertido recibe un corazón nuevo en lo espiritual, pero el estómago y el hígado dañados siguen afectados por el vicio que practicó en el pasado. Es una consecuencia natural del vicio. Y así esto lo podemos explicar o aplicar a muchos diferentes pecados que nosotros cometemos. A veces nuestros propios pecados resultan en nuestro propio sufrimiento. Primera Pedro 2.20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero Pedro menciona la posibilidad de que nosotros suframos por causa de haber pecado. Nosotros podemos ser castigados aún en esta vida material por los hombres. Por haber cometido un pecado es consecuencia natural. Muchas veces, los pecados de otras personas resultan en nuestro sufrimiento. Esto no es justo, dice alguno. No, Señor, no es justo, pero así es. El pecado no es justo. Pero recuerde que Dios no originó el pecado. El origen del pecado es Satanás, el que peca desde el principio, y el ser humano. Porque por sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos ilegítimos egoístas, es atraído, seducido y peca. El pecado no es de Dios, pero ciertamente los pecados de otras personas resultan en nuestro sufrimiento. ¡No es justo! No fue justo en el caso de Cristo tampoco, pero Él sufrió por causa de otros pecados, Él sufrió por causa de sus pecados. Tal es el caso. Cuando nos persiguen a nosotros, como mencionó el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 20, habla de sufrir por haber hecho lo bueno, nos persiguen y sufrimos. Pero esto es por causa de los pecados de otra persona. No es que Dios así lo quiera, pero los hombres, con su libre albedrío, han escogido el pecado y los que pecan no quieren a los que no pecan. Este es el caso cuando, por ejemplo, un motorista borracho es culpable por algún accidente que ciega la vida de otra persona inocente, tal vez de un niño. Lo mismo sucede cuando una mujer drogadicta, encinta, contagia a su hijo con el SIDA esta terrible enfermedad que está cegando muchas vidas, o una mujer embarazada fuma y da a luz a un hijo impedido. El niño es inocente, la mujer es la pecadora, pero resulta en el sufrimiento del niño. Muchas veces los pecados de otras personas son los que causan el sufrimiento nuestro. Y Dios no origina todo esto, pero Él lo permite. Está bajo su dominio. Él permite que Satanás promueva el sufrimiento del ser humano. Recuerda en Job capítulo 1 y 2. Lea Job capítulo 1 y 2. Es interesante si no lo tiene en mente. Recuerda que Satanás quería que Dios le quitara aquel cerco que le había puesto a Job, impidiendo que Job sufriera. Y Dios permitió que Satanás promoviera el sufrimiento. De Job. en de varias maneras satanás lo promovió pero era de parte de satanás no de dios en santiago capítulo 1 versículos 12 al 13 la biblia nos enseña claramente que dios nada tiene que ver con las pruebas es decir con la tentación del ser humano bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Fíjese bien, téngalo en mente siempre, no olvide, Dios no es el tentador. Satanás lo es. Dios no promueve el sufrimiento del ser humano, Satanás lo hace. Dios no es aquel que presenta las pruebas de tentación al hombre, sino el diablo, pero Dios lo permite. Todo, todo, quiero repetirlo, todo está bajo el dominio de Dios. La naturaleza está bajo el dominio de Dios, aunque las leyes naturales están firmes. Firmes están. Dios las ha establecido y a veces resultan por alguna causa u otra en el sufrimiento del ser humano. El ser humano mismo es otra de las causas de la, del sufrimiento del hombre, pero el ser humano está bajo el dominio de Dios, aunque el libre albedrío del hombre es inviolable aún por Dios mismo. Dios nunca va a violar. El libre albedrío del ser humano le permite decidir si hacer el bien o el mal, si estar en lo cierto o equivocarse. Dios lo permite. Pero todo, aún el ser humano está bajo el dominio de Dios. Satanás mismo está bajo el dominio de Dios. Él le tiene que pedir, pedir permiso a Dios, así como hizo en el caso de Job. Pero Dios le permite cierta libertad de acción. Pero todo todo está bajo el dominio de Dios. Entonces, si hay sufrimiento en este mundo, y lo hay, no es porque Dios lo ha dado, no es porque Dios lo ha establecido, sino porque la naturaleza misma a veces lo causa, a veces el ser humano mismo lo causa, a veces Satanás es está atrás del sufrimiento del ser humano. Pero todo esto está bajo el dominio, o sea que Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo con su gran poder, por algo lo hace. Es posible, no es, es probable, que nunca conozcamos la causa exacta de todas las pruebas. Es posible que usted nunca conozca la causa exacta de sus pruebas personales tal vez pueda usted decir claramente es por los pecados de otras personas claramente es porque por causa de mi propio descuido tal vez o tal vez no pero lo que podemos saber es esto y recuerda lo que les voy a decir ahora siempre estos cuatro estas cuatro verdades son fundamentales para ser victoriosos sobre las pruebas. Primeramente, Dios lo controla todo. Este mundo no anda en forma descontrolada. Está bajo el dominio del Dios Todopoderoso. Segundo, Dios es bondadoso. Dios no es malo. Dios es bueno. Dios es bondadoso. Y si Dios lo está controlando todo, y si todo está bajo el dominio de Dios, y Dios es bondadoso, no debo dudar. 3. Dios me ama. Dios te ama a ti. No lo olvide. Lo ha comprobado de una manera irrefutable en la muerte de su propio Hijo. Si Dios te ama, y Dios es bondadoso. Y Dios lo controla todo. No se preocupe por las pruebas. No se deje vencer por ellos. No se desanime por ellas. Que no le falte la fe. Cuarto. Dios obra en y por medio de todo lo que sucede a sus hijos fieles. No dije, no se confunda, no dije que Dios lo causa todo. Porque esto no es cierto. Todo está bajo el dominio de Dios. Pero esto no significa que Dios sea la causa de todo cuanto haya en este mundo. Porque ya hemos estudiado que el ser humano, ajeno a la voluntad de Dios, decide hacer muchas cosas. Y que Satanás, rebelde contra Dios, decide hacer muchas cosas que Dios le permite. Pero Dios obra en todo. Cuánto le sucede a sus hijos. Dios obra por medio de todo cuanto le sucede a sus hijos. En Romanos capítulo 8. Y el versículo 28, la Biblia declara el apóstol Pablo, un ser humano que también padeció mucho personalmente y vio a muchos cristianos atribulados, inclusive aquellos a los cuales está escribiendo estas palabras. Y sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está obrando en todas las cosas que nos sucedan para que resulten en el bien para nuestras almas. Dios es todopoderoso, Dios es bondadoso, Dios es amor. Y Dios en su gran providencia está obrando en, en y por medio de todo cuanto me sucede para mi bien. Entendamos algunas de las causas de las pruebas, pero entendamos sobre todo que Dios nos ayudará en medio de ellas. Esto concluye la primera lección en esta serie sobre la victoria en las pruebas. La lección es la victoria por entender las causas de las pruebas. Debe contestar las preguntas sobre este primer estudio, la victoria por entender las causas de las pruebas, antes de seguir con la segunda lección.